Buenas noches, estimados colegas. Mi nombre es Julio Acuña Montañez, docente de formación y especialista pedagógico de la Dirección de Formación Docente en Servicio, DIFOS. Y en nombre del Ministerio de Educación, quiero darles la bienvenida a este espacio creado para ustedes y que ya han hecho suyo. Gracias por acompañarnos en este webinar denominado Acciones para acompañar a los estudiantes en el marco de la emergencia sanitaria 2020-2021, implementado por el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Formación Docente y Servicio y la Dirección General de Educación Básica Regular. A través de este webinar, buscamos compartir con los docentes de todo el país orientaciones que nos permitan identificar qué acciones debemos implementar los docentes en el cierre del periodo escolar del presente año y las actividades educativas del año 2021. Para presentar estas orientaciones, hemos organizado el webinar en dos bloques. Uno, una presentación general del ciclo de webinar para acompañar a los docentes en este mes, en el mes de octubre. Si bien tenemos un ciclo para octubre y para noviembre, hoy vamos a presentar lo que corresponde al mes de octubre. Y el segundo bloque, sobre las propuestas de acciones para la consolidación de aprendizajes 2020-2021. Es un honor para mí compartir este espacio con Pilar Butrón Casas, coordinadora de currículo de la Dirección General de Educación Básica Regular. Buenas noches, Pilar. Bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por estar aquí a todos ustedes. Esperamos que hoy día tengamos un espacio para conversar sobre qué es aquello que vamos a hacer para atender esta diversidad que se está generando a partir de esta situación adversa, esta coyuntura que nos ha tocado vivir, algo que no esperábamos, pero estamos frente a ella y tenemos que ver de qué manera respondemos para atender la diversidad que se está generando y las distintas necesidades de nuestros estudiantes. Ahora conversamos. Gracias. Muy bien, Pilar. Y como tú dices, estamos aquí para responder y apoyar a los maestros y maestras y también centrarnos en el aprendizaje de los estudiantes, que al final es toda nuestra razón de ser y el espíritu que todos tenemos, ¿no? Bueno, sin más que agregar, damos inicio al directo del día de hoy. Y en el primer bloque, como les decía, vamos a hacer una presentación general del ciclo de webinar que hemos preparado para los docentes y que queremos mostrárselo hoy para que ustedes tengan el conocimiento de toda la ruta que vamos a hacer durante el mes de octubre. Permítanme compartir un momento la presentación que le hemos preparado, que es concreta. Muy bien, ahí tenemos nuestro ciclo de webinar para acompañar a los docentes en el contexto de la emergencia sanitaria. El mes de octubre hemos cambiado la lógica y seguro los colegas que nos han estado siguiendo permanentemente van a identificar que aquí hay un cambio hasta de días, ¿no? Estábamos saliendo con los webinars cada 15 días, pero ahora vamos a salir todas las semanas, todos los viernes a las 7 de la noche, ¿no? El día de hoy, como ya lo hemos señalado, 9 de octubre, vamos a tratar sobre las propuestas de acciones para la consolidación de aprendizajes en el año 2020-2021. La próxima semana, el día viernes 16 de octubre, sobre la norma técnica de evaluación 2020. Y el 23 de octubre, día viernes, sobre las orientaciones para la recuperación de los aprendizajes, el plan de recuperación. Y el 30 de octubre, nuevamente, tocaríamos aspectos claves sobre la norma técnica de evaluación 2020. Es necesario reiterarles que estamos cambiando, colegas, la lógica de la presentación. Vamos a salir ahora todas las semanas, todos los viernes, 7 de la noche, aquí por Peruca. Como les decía, hoy vamos a trabajar las propuestas de acciones para la conciliación de aprendizajes. Ese es el día de hoy. Y el día viernes 16 de octubre a las 7 p.m. Por este portal. Y el viernes 30 de octubre, igual a las 7 p.m., vamos a trabajar sobre la norma técnica de evaluación del año 2020, ¿no? Vamos a ver un poco los propósitos de la evaluación, la comunicación del desarrollo de las competencias, cómo se involucra la familia, los estudiantes, los docentes, los roles que tienen los docentes en ese proceso, el registro de los niveles de logro, las condiciones de la promoción y permanencia, todas aquellas dudas que ustedes han estado teniendo hasta estos momentos. Vamos a tratarlo de manera directa. Estos webinars es para acompañarlos, para estar al lado de ustedes y ir absolviendo poco a poco las dudas que tienen, ¿no? Entonces, no se olviden, el viernes 16 de octubre y el viernes 30 de octubre vamos a ver sobre la norma técnica de evaluación, ¿no? Y
Queda una fecha intermedia que es el viernes 23 de octubre, donde vamos a trabajar las orientaciones para la recuperación de los aprendizajes, el plan de recuperación, ¿no? Vamos a ver cómo enlazamos con las experiencias mismas de aprendizaje, la identificación de características y necesidad de aprendizaje de los estudiantes y las acciones de los docentes para la recuperación de los aprendizajes en este plan que va seguro a explicar mucho más todavía el día de hoy de manera detenida, Pilar, ¿no? Muy bien, le hemos presentado el ciclo que estamos preparando para ustedes, que es un ciclo de todo el mes de octubre. En el mes de noviembre tenemos otro que también ya estamos alistando y nos vamos a encargar durante todas las semanas, todos los días viernes, de estar en contacto con ustedes. Hemos presentado entonces toda la ruta y ahora es un placer para mí dejarlos con Pilar Butrón, que ya la presenté, y quien va a estar a cargo de este segundo bloque, que corresponde a la propuesta de acciones para la consolidación de aprendizajes. Adelante, Pilar. Muy bien, vamos preparando la presentación ahí. Ahora sí, hola. Pilar, sí, ya estamos. Muy buenas tardes, entonces ahora sí empezamos, como bien nos comentaban, este es un espacio en el que vamos a empezar a mirar qué es aquello que se está pensando como acciones para la consolidación de aprendizajes. Es parte de un bloque de trabajo, por eso es que vamos a empezar a trabajar todas las semanas a partir de ello. Y hoy día les vamos a presentar como la mirada general de todo esto. A partir de esto vamos a tener una serie de espacios de trabajo durante las semanas que vienen, los viernes que vienen, que también nos van a permitir ir como entrando en el desarrollo de cada uno de estos puntos. Entonces, aprovechemos al máximo el día de hoy y vamos a presentar qué es aquello que tenemos de manera general y luego iremos viendo esto con mayor detalle. Entonces, contarles primero cómo es que surge todo esto, solamente para calentar el contexto, porque ustedes lo tienen más claro que cualquiera, definitivamente, porque lo están viviendo día a día con los estudiantes, que partimos de una lógica o una situación en la que no esperábamos y que nos ha llevado a implementar acciones que nos ayuden a atender a los estudiantes desde esta diversidad. Entonces, en este marco de querer atender justamente la diversidad, de saber qué es lo que está pasando con nuestros estudiantes actualmente que van recibiendo el servicio educativo, hemos visto que hay estudiantes que logran acceder a Aprendo en Casa a través de web, de radio, de televisión, que logran contactar con su docente, que logran esta conexión directa con él, recibir retroalimentación de parte del docente, y además tienen allí un apoyo particular, inclusive de las familias. Entonces, tenemos ahí un contexto, un grupo de estudiantes que tiene cierto contexto que lo ayuda en este proceso de aprendizaje. Así también tenemos estudiantes que no tienen esta posibilidad de acceder a todo, pero que sí se van como incorporando de manera tardía a este proceso, ¿no? Que van entrando quizá en los meses de agosto, septiembre, o inclusive algunos van a querer como ingresar en estos momentos. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta situación? ¿Los recibimos, no los recibimos? ¿Qué marcamos para ellos? Queremos que aprendan, pero ¿cómo trabajamos con esos estudiantes que están ingresando recién? Les digo que desarrollen todo Aprendo en Casa. ¿Qué es aquello que tendría que hacer para que ellos puedan avanzar en el desarrollo de sus aprendizajes? Sobre estos aspectos vamos a ir trabajando. Y también tenemos estudiantes que hasta ahora, hasta el momento, no han logrado ser contactados por nosotros, que no tienen conexión con el docente, que por más que el docente intenta lograr contacto con ellos, es o muy escaso o no lo logra y no están avanzando en el desarrollo de sus aprendizajes. Entonces, pensando un poco en estas particularidades, pensando en los estudiantes que quizá también están accediendo al servicio educativo por radio y por televisión, pero no logran contactar con su docente, también pensando en toda esta variedad que se pone sobre la mesa en este momento, es que estamos pensando en que
necesitamos salir con diferentes acciones, con diferentes formas de atender esta diversidad que se plantea o que se genera a partir de esta situación de emergencia sanitaria. En principio, pensando en que los estudiantes, tenemos un grupo de estudiantes que han recibido el servicio educativo de manera remota y que han mantenido contacto continuo con su docente o la institución educativa, tenemos que pensar también en ellos, aunque quizás sean los que más cercanos han estado de recibir el servicio educativo como se espera, sí, sabiendo que es todavía una situación atípica y que no están acostumbrados a lo remoto, pero han tenido un mayor contacto con el docente. Entonces, pensando en estos estudiantes, lo que se está pensando es que este grupo de estudiantes requiere también que se trabaje con ellos, que se les dé cierto apoyo en el proceso. Entonces, la intención es que el trabajo que han realizado durante el 2020 sea un trabajo que efectivamente sea valorado, que tenga información sobre sus avances, sus dificultades. Y la intención es que si después de este proceso tengo estudiantes que a pesar de todos los esfuerzos realizados no han logrado avanzar lo suficiente, tienen aprendizajes todavía por desarrollar. Y yo como docente he hecho mi análisis y veo que efectivamente requieren un apoyo adicional, podamos brindarles una carpeta de recuperación. Esta carpeta de recuperación es una carpeta que va a elaborar el Ministerio de Educación y que la va a poner a disposición de ustedes. Definitivamente no es la única forma de trabajar, pero queremos poner a disposición de ustedes un material a partir del cual los estudiantes puedan trabajar durante enero y febrero. Ahora, la idea es que los estudiantes puedan trabajar durante enero y febrero a partir de ello, pero no precisamente nosotros vamos a poder acompañarlos durante este proceso. Quizá vamos a poderles dar algunas pautas antes de empezar las vacaciones, pero luego los docentes están de vacaciones. Entonces, durante esa etapa de vacaciones del docente, ¿cómo trabaja el estudiante con esta carpeta de recuperación? ¿Qué a elementos va a necesitar para ello? Por eso se está pensando en que esta carpeta sea una carpeta de recuperación que contenga alrededor de 4 experiencias de aprendizaje y que tengan toda una lógica autoinstructiva. Entonces, todas las indicaciones al interior de esta carpeta tendrían esta lógica más de guiar al estudiante por este trabajo autónomo que les permita ir desarrollando una experiencia, que les permita autoevaluarse a partir del proceso y de ciertas fichas que se van a presentar y que les permita también a él caer en cuenta de aquello que tiene que mejorar en su producción. Definitivamente hay estudiantes que frente a esto van a poder trabajar de manera más autónoma y estudiantes que van a necesitar quizá algún apoyo. Por eso es importante que tengamos nosotros los docentes la información para que a principios del año, perdón, para que a finales del año, en diciembre, cuando estemos cerrando el año con las familias y los estudiantes, les brindemos esta información, no solamente al estudiante, sino también a la familia, para que puedan acompañarlos en este proceso. La intención de la carpeta es que sea lo suficiente cercana al estudiante para que le permita trabajar de manera autónoma. Y la intención es que luego, a partir de marzo, cuando ya se empieza el trabajo nuevamente del año escolar 2021, ellos puedan hacernos llegar esta carpeta de recuperación. Bueno, realmente lo que nos van a hacer llegar es su portafolio a partir de esta carpeta de recuperación y que puedan mostrarnos aquellos avances que han tenido, aquellas dificultades, y que a partir del análisis que haga el docente se determine efectivamente qué otros elementos necesita seguir desarrollando durante este proceso y durante el 2021 para seguir fortaleciendo y afianzando sus aprendizajes. También pensando en los estudiantes que no se incorporan o que hasta ahora o que se van incorporando de manera tardía, desigual, entre agosto, septiembre, octubre, inclusive noviembre o diciembre, ¿qué hago ya con el estudiante si se incorpora de manera tan tardía
al servicio educativo. ¿Qué hago si es que él ha dejado mucho tiempo sin trabajar y hay muchas cosas que necesitaríamos que haya trabajado y que tenga información sobre sus avances? Bueno, la intención es que podamos retomar el trabajo con todos los estudiantes que decidan acercarse e ingresar de manera también. Ahora, pero ¿cómo trabajaríamos con ellos? Estos estudiantes han llegado recién, le pido que haga todo aprendo en casa, trabajo con él ¿cómo? De manera diferenciada, tengo que hacer algo diferente para él, tengo que revisar todo lo que me envíe de un momento a otro. La intención es que los acojamos, los recibamos, pero eso no implica que el estudiante ya haya alcanzado esos niveles esperados. Por tanto, desde donde está, el docente puede trabajar con él a partir de lo que ya está trabajando con el resto de estudiantes y puede darse cuenta de sus debilidades y fortalezas. Y mirando, ya que él ha trabajado todo lo anterior de Aprendo en Casa, puede determinar qué es aquello que le está faltando, qué es aquello que está necesitando, y pueda ir a estas experiencias de aprendizaje ya desarrolladas con anticipación y determinar cuáles de esas actividades van a ayudarlo a ir fortaleciendo mucho más estos aprendizajes que se ve o que el docente ha identificado como que no ha logrado fortalecer o que les está faltando fortalecer. Entonces, la intención es que podamos tener no un plan de recuperación en el sentido de tengo que hacer un documento más que presentar, sino que ustedes van a recibir como orientaciones a partir de un documento desde el Ministerio de Educación para realizar esto, estas acciones para la recuperación, estas acciones que ayuden al estudiante durante este proceso y que le ayuden justamente a continuar trabajando con su grupo o algunas actividades con su grupo y otras actividades a partir de lo que ya hayan aprendido en casa. La idea es que este estudiante tenga justamente esta posibilidad de trabajar y que luego, si requiere un tiempo adicional, pueda trabajar a partir de una carpeta de recuperación durante enero y febrero del 2021 y que pueda dársele continuidad a ese trabajo que el docente bien ha empezado en estos meses y que definitivamente no es suficiente para el desarrollo de sus competencias. Entonces, lo acogemos, sabemos que está ya recibiendo el servicio, pero ¿cómo lo ayudamos? Es ahí donde se va a sacar una serie de orientaciones que les permitan a ustedes determinar cuáles son las actividades que requerirían hacerse con el estudiante. Allí también se van a presentar algunas de las actividades que se espera que se realicen con esos estudiantes o que se les planteen a estos estudiantes, pero además también algunas orientaciones sobre cómo determinar de todo lo que hay en Aprendo en Casa, cuál es aquello por lo que deberían empezar nuestros estudiantes, a fin de que vayan avanzando. Pero esto se complementaría con el trabajo de la carpeta de recuperación para enero y febrero que acabamos de mencionar hace un momento. También pensando en los estudiantes que durante el año 2020 no hayan logrado ser contactados por nosotros, no hayan tenido contacto con su docente o con la institución educativa, o que no han tenido acceso a Aprendo en Casa o a ninguna estrategia remota, porque a veces las instituciones educativas tienen sus propias estrategias remotas. Si tengo un estudiante que no sé nada de él y no tengo información sobre cómo ha ido avanzando en este proceso, la intención es que podamos, en principio, darles la oportunidad de presentar aquello que hayan ido avanzando. Es decir, no porque yo como docente o como institución no haya logrado tener contacto con el estudiante, no quiere decir que él no haya podido avanzar. Esto se relaciona mucho con las comunidades más lejanas. Es decir, hay comunidades donde los estudiantes no pueden acceder a teléfono, a alguna forma de comunicación con su docente, o que pudiendo él, a lo mejor el docente no puede. Entonces, en esas circunstancias quizá no tenemos información sobre él, pero él ha ido avanzando en el desarrollo de sus competencias. Entonces, darles la oportunidad de que ellos puedan presentar también esta carpeta de trabajo o de evidencia de sus trabajos realizados
que esto se podría hacer, claro, en este tiempo, pero como no los hemos logrado contactar, quizá va a tener que ser en marzo del 2021. Si esto se diera en este año, sería parte de este grupo de estudiantes que ingresan de manera tardía y que efectivamente ya nos traen alguna información de sus avances, a partir de las cuales podemos determinar qué es aquello adicional que deberían hacer y luego plantearles el desarrollo de la carpeta de trabajo en verano, en enero y febrero. Pero también cabe la posibilidad de que no lleguen a tener contacto con nosotros este año ni en enero y febrero. Y en ese caso, esos estudiantes deberían poder presentarnos sus avances, todo lo que han trabajado en marzo, es decir, cuando empiece el año lectivo 2021. Esto con la intención de que ellos puedan darnos información sobre lo que han ido haciendo. En caso este estudiante no haya logrado armar esta carpeta de trabajo, no tenga evidencia de sus aprendizajes, no haya logrado seguir aprendiendo en casa por ninguno de los medios, la intención es que vayamos hacia ellos a partir del trabajo de. Se está teniendo una campaña de movilización para que los estudiantes se reincorporen al servicio educativo. Y la intención es que, si es que ellos no pueden llegar a contactarse con nosotros, las regiones están generando con algunos aliados algunas acciones para llegar a las comunidades más lejanas y poder brindarles esta información, poder brindarles esta carpeta de recuperación de enero y febrero de 2021. Entonces, un poco la intención es que de alguna manera lleguemos al estudiante para que puedan trabajar y en caso no se logre, la intención es que ellos tengan un periodo de consolidación si es que efectivamente al retomar el 2021 ellos pueden justificar cuál ha sido la situación frente a la cual no han podido contactar, no han podido acceder al servicio. Dado que la situación no ha sido por responsabilidad de ellos tengan la oportunidad de trabajar fuertemente para conseguir este trabajo durante el 2021 en un periodo de consolidación y luego de refuerzo escolar que se está planteando y se está diseñando ya desde el Ministerio de Educación. La intención es que al iniciar el año o periodo lectivo 2021, podamos realizar un análisis de la información proveniente de la evaluación diagnóstica, del portafolio de los estudiantes, de la información registrada en el SIAGIE, de la carpeta de recuperación, para determinar qué es aquello sobre lo que tenemos que poner énfasis en este periodo de consolidación que iniciaría en marzo del 2021. Y tengamos trabajo con ellos de marzo del 2021 a junio del 2021. En caso estos estudiantes no alcanzaran estos niveles esperados en ese tiempo de consolidación, la idea es que durante el resto del año tenga como una etapa adicional al trabajo que realiza en su día a día, en su año lectivo, como una etapa de refuerzo de julio a diciembre que le permita a él justamente ir consolidando esos aprendizajes que aún no ha logrado consolidar. Entonces, la intención es, como ustedes verán, es darle muchas oportunidades a los estudiantes durante este tiempo y esta etapa para poder brindarles justamente la oportunidad de avanzar en el desarrollo de sus aprendizajes. Entonces, aquí un poco la mirada total de todo esto que hemos venido conversando, mirar, por ejemplo, este plan de recuperación que no precisamente tiene la intención de que sea un documento que elaboren los docentes, sino que ustedes puedan determinar las acciones que se realizarían con los estudiantes para esta etapa en la que ellos han ingresado de manera tardía e igual necesitaríamos ayudarlos a ir desarrollando algunos aprendizajes. Etapa que se vería complementada con la carpeta de recuperación, el trabajo con la carpeta de recuperación durante enero y febrero, y que además tenga como su continuo entre marzo y junio a través de la consolidación de aprendizajes y el refuerzo escolar más adelante. La intención es que aprendo en casa durante este tiempo, ya sea presencial o sea a distancia,
continúa siendo una estrategia que nos acompañe, que siga siendo aquel espacio donde podamos recoger experiencias de aprendizaje y analizarlas, determinando efectivamente cómo sería aquello que necesitamos hacer con nuestros estudiantes. Es decir, a partir de lo que encontremos en Aprende en Casa, ir tomando decisiones sobre si efectivamente la necesito tomar tal cual, si necesito hacer algunas adaptaciones, algunos cambios, porque la idea es que justamente lo que se aprende en casa nos sirva de base para el trabajo que vamos realizando. Un poco aquí para explicarles con un poquito más de detalle la idea del plan de recuperación. La intención es justamente que el docente pueda consolidar información de cómo están sus estudiantes cuando ellos ingresen y a partir de eso pueda, mirando sus características y necesidades, brindarles soporte socioemocional, brindarles acompañamiento a ellos y a sus familias y determinar sus necesidades de aprendizaje. Ahora, eso no implica que apenas el estudiante ingrese yo tome una evaluación, sino implica que yo, a partir de lo que él va a ir haciendo en Aprendo en Casa, yo vaya observando qué es aquello que logra hacer y aquello en lo que tiene mayores dificultades. Y vaya mirando en lo que ya tenemos en Aprendo en Casa, que quizá él no ha trabajado, para que vaya afianzando algunos aprendizajes que no ha logrado trabajar durante el año. Y a partir de eso podamos organizarles ciertas experiencias o actividades. También cabe la posibilidad de que el estudiante al ingresar, yo como docente determine que él puede ir avanzando, lo que sus compañeros están avanzando, y a la par yo le puedo ir dando algunas actividades que él puede ir desarrollando como complemento a aquello que va realizando. Sabiendo que no es que en este momento tenemos que solucionar todo lo del año, sino que luego vamos a tener otras etapas en las que les vamos a dar esta oportunidad de ir avanzando en el desarrollo de sus competencias. En relación a la carpeta de recuperación de aprendizajes, para explicarles con un poquito más de detalle, la intención es que podamos tener durante enero y febrero una carpeta de recuperación que esta va a ser brindada por el Ministerio de Educación y que va a tener experiencias de aprendizaje para 8 semanas, justamente con la intención de que los estudiantes, perdón, puedan trabajar de manera autónoma. Entonces, esta carpeta de recuperación va a tener una serie de indicaciones y orientaciones para que el estudiante pueda trabajar lo más autónomamente posible. Sabemos que no estamos acostumbrados a ello, pero dadas las características del trabajo en enero y febrero, y dado que durante estos momentos, enero y febrero, los docentes no están de manera presencial, lo que se esperaría es tener justamente esta carpeta más de trabajo autónomo que guíe al estudiante por su proceso de aprendizaje a la luz de estas experiencias de aprendizaje. Esta carpeta de recuperación, como bien veníamos conversando, la idea es que pueda apoyarnos en el trabajo con los estudiantes que estuvieron en el proceso de Aprende en Casa durante todo el año, pero que no lograron los avances esperados, no lograron avanzar aquello que se esperaba que lograran avanzar en este año, y consideramos que requieren como un apoyo adicional, un trabajo con cierto énfasis para seguir desarrollando sus aprendizajes. Entonces, para ellos podría ser esta carpeta de recuperación, a pesar de que hayan llevado Aprenda en Casa durante todo el año. Pero también podría ser que sea parte de mi grupo de estudiantes que ha ingresado de manera tardía y que requiere un proceso adicional de trabajo, y es así donde yo le ofrezco esta carpeta para que él pueda o ella pueda trabajar de manera continua durante enero y febrero y tener un avance en aquello que no ha logrado avanzar en el resto del año, en el año 2020. También esta carpeta puede ser de mucha utilidad y la podríamos utilizar para trabajar con los estudiantes que no lograron acceder al servicio continuo, para estudiantes que no lograron acceder durante el 2020 y de pronto hay la posibilidad de, en algunas comunidades lejanas de llegar a ellos y de entregarles algún material para que vayan trabajando. Esta carpeta de recuperación
podría ser de utilidad también en esta circunstancia y estos estudiantes podrían trabajar a partir de ello y luego en marzo podríamos tener acceso a la información de qué es aquello que han ido avanzando. Así también, perdón, el periodo de consolidación, la intención es que se pueda trabajar este periodo de consolidación para el desarrollo de competencias. Como les decía, la intención es que ese periodo de consolidación empiece en marzo y que se extienda hasta junio. En este periodo, el docente va a trabajar efectivamente con sus estudiantes, pero va a necesitar información para saber sobre qué aspectos apuntalar, sobre qué aspectos poner el foco. Y es ahí donde la evaluación que va a realizarse a partir del ingreso a los estudiantes en marzo, además de la información que trae del portafolio del año anterior, la información registrada que tengamos en el CIEGIE y la carpeta de recuperación que él haya logrado realizar, a partir de esa información se esperaría que el docente pueda tomar decisiones para acompañar al estudiante en el periodo de consolidación. Y que en este periodo de consolidación, después de este periodo de consolidación, se esperaría que los estudiantes hayan avanzado en el desarrollo de sus competencias en aquellos aspectos que no lograron avanzar en el 2020. Porque tendríamos como experiencias de aprendizaje, aprendo en casa, que permitan trabajar justamente a partir de esos aspectos claves que no se han logrado desarrollar. Esa sería la información más general. La intención es que en las próximas reuniones que tengamos podamos justamente trabajar a partir de cada uno de estos detalles. La próxima reunión, el día viernes 16, tendríamos un espacio para poder trabajar lo referente a la norma de evaluación, justamente con la intención de que ustedes puedan ya ir manejando todos estos elementos sobre la norma de evaluación y puedan ir comprendiendo qué es aquello que plantea esta norma de evaluación. Entonces, vamos a tener allí algunos espacios, como ya se los había mencionado, para trabajar la norma de evaluación. Son dos espacios que vamos a tener para ello, pero el primero sería el viernes que viene y es muy importante porque es esta norma la que da luz a todo el trabajo que viene. Muchas gracias. También saludar, hay un corte, Omar, sigo. Bien, muchísimas gracias, Pilar, por la intervención. Ha sido muy clara, muy precisa las orientaciones que hemos iniciado con tu persona. Permítame saludar a los colegas de Cutervo, Otuzco, Urubamba, Chanchamayo, Arequipa, Bambamarca, Tocache, Huamanga, Cusco, Pisco, Tacna. Están con nosotros también los colegas de Chupaca, Tingo María, Palpa, Morropón, Cotabambas. Igual manera, saludos de los colegas de Chincha Alta, San Ignacio, Casma, Vilcabamba, Virú. También está Nazca y los de Lima. Hay bastante distrito de Lima Metropolitana, Huaraz, Guaitará, Ascope, Huánuco. Estamos conectados con todo el país. Le agradecemos mucho por sus saludos, por estar con nosotros. Bien, algunas ideas claves que van quedando dentro de lo que Pilar nos ha señalado están inmersos dentro de lo que es el rol docente en la consolidación de los aprendizajes y la mediación que el docente brinda en el aprendizaje de sus estudiantes. Asimismo, hay que ir generando condiciones y hay que propiciar en los estudiantes el aprendizaje autónomo, que el estudiante comprenda y aprenda a autorregular su propio aprendizaje, organizando sus trabajos y también aprendiendo a trabajar con su portafolio, ¿no? De igual manera, hay que prestar atención, hay que incorporar, hay que incluir a aquellos estudiantes que ingresaron de manera tardía a través de esta carpeta de recuperación que Pilar ya nos ha dado un primer alcance, ¿no? Pilar también nos señalaba otro elemento clave, y eso tiene que ver, te comento, Pilar, con alguna de las preguntas de los colegas. Alguna de las preguntas de los colegas se está adelantando ya a lo que en la norma va a estar, y como tú bien has dicho,
Vamos a estar dos veces, el día 16 de octubre y el día 30 de octubre. Vamos a trabajar con todos los colegas del país sobre las normas técnicas de evaluación del 2020. Así es que ahí tendremos muchas más precisiones para poder responder a los colegas. Pero quería compartirte, Pilar, tres preguntas que me parecen interesantes de colegas que han ido planteando y que seguro a partir de lo que hoy has planteado, nos has dado a conocer, lo vas a poder explicar y un poco extender un poco más, ¿no? Hay una colega con siglas CRIHAC, dice, no está su nombre, pero igual hemos querido ver su pregunta. Dice, ¿cuándo se publican las orientaciones para el plan de recuperación? ¿No? Y ahí mismo nos está hablando sobre el rol docente, otra colega que está enmarcando sobre el rol docente en este plan de recuperación, ¿no? Y también tenemos otras preguntas de la IE Uchubamba. Dice, ¿qué hacemos con los estudiantes de quinto año, ¿no? respecto a el plan de recuperación, la carpeta de recuperación? Y Lilian Guainalaya nos dice, ¿a partir de qué fecha se considera que el estudiante se integró de manera tardía? ¿No? Y una última consulta que nos plantea más bien sobre la carpeta de recuperación, ¿cuál es el rol del docente en esa carpeta de recuperación y la preocupación de algunos colegas sobre quién se hace cargo de los estudiantes en vacaciones? ¿No? Está enganchado en la misma pregunta, así es que Pilar, ahí te dejo con esas consultas, inquietudes de los colegas. Muchas gracias. Las estoy apuntando. Ok. En principio, sí, efectivamente, varias de ellas se relacionan mucho con lo que hemos ido diciendo. Y creo que es importante responderlas. Hablamos de cuando se publican algunas orientaciones para el plan de recuperación. Se va junto con la estrategia que se está armando con regiones para convocar a los estudiantes que no están accediendo al servicio educativo o que no están conectándose con sus docentes o Aprendo en Casa para recibir el servicio educativo. Se está armando toda una campaña para eso. Entonces, junto con esta campaña, van a salir también unas orientaciones que se esperan tener a más tardar el día 17, publicadas esa semana, la semana del 17, publicadas para que, déjenme ver, 17 de octubre. Ok, el 19 de octubre ya se tendrían publicadas estas orientaciones para que el docente pueda trabajar con los estudiantes de ingreso tardío. Sabemos que muchos de ustedes ya han ido trabajando con los estudiantes que han ido ingresando en agosto, en septiembre, y que efectivamente de eso se trata. O sea, las orientaciones lo que tienen, recogen un poco, es qué es aquello que han ido haciendo los docentes para recibir a estos estudiantes y de qué manera podemos compartir esto con todos los demás. Entonces, comparte un poco esta lógica de acoger al estudiante, ver qué es aquello que ha estado pasando con él, que pueda justificar un poco la situación de estar incorporándose de manera tardía, pero efectivamente lo recibimos y a partir de eso brindamos ciertos elementos en los que él debería como afianzar o apuntalar durante este tiempo. Entonces, se van a publicar, como les decía, a más tardar el 19 de este mes. Lo otro, y sería un documento sencillo, solamente con la intención de brindarles algunas orientaciones para los docentes que lo requieran, porque sabemos que muchos ya lo están trabajando de esa manera. Otra pregunta que me hacían es, ¿qué hacemos con los estudiantes de quinto año? Claro, en relación a mirar, si el estudiante estuvo accediendo de manera continua, no hay ningún problema porque vamos a tener información sobre sus avances y dificultades. Y vamos a haberlos retroalimentado, ellos van a haber mejorado o no, y vamos a tener información al final que reportar sobre ellos. La norma de evaluación va a marcar con detalle qué es aquello que se va a plantear para su cierre de año, pensando justamente en que ellos salen de la evaluación básica, de la educación básica, perdón.
Entonces, en ese sentido, hay información que vamos a encontrar justamente en la próxima reunión sobre cómo va a ser el tratamiento específico para los estudiantes de quinto de secundaria. Igual hay una serie de acciones que están pensadas para apoyarlos cuando no han logrado acceder al servicio, pero esto solamente se va a dar sobre todo para los estudiantes que no han logrado acceder porque han tenido esta situación compleja que no les ha permitido acceder, ya sea una situación familiar o también una situación de falta de conectividad, no tener los recursos y medios para conectarse a esta educación remota que ninguno de nosotros estaba preparado o pensado o tenía pensado que fuese a ocurrir en este año. Pero, como les decía, van a haber orientaciones específicas en el trabajo que vamos a realizar en la siguiente en el siguiente webinar, cuando hablemos de evaluación y de la norma de evaluación. Otro aspecto importante que me preguntan es si a partir de la fecha, a partir de qué fecha se considera que el estudiante es como de ingreso tardío. Yo creo que no hemos planteado una fecha específica, se ha pensado que efectivamente cuando un estudiante ingresa a partir del mes de agosto, septiembre, octubre, está ingresando de manera tardía. Pero de manera tardía en sí misma estamos considerando sobre todo a los estudiantes que se están incorporando a partir ahora de esta campaña que se va a hacer para evitar la deserción y de esta campaña en la que estamos tratando de hacer que los estudiantes vuelvan a insertarse al servicio educativo. Entonces sabemos que va a haber un grupo de estudiantes que va a lograr conectar o contactar con nosotros durante este tiempo. Ese grupo de estudiantes debería trabajarse con ellos a partir de ahí. Ahora, yo como docente determino y analizo, esto no es obligatorio, yo analizo lo que me van a presentar en las orientaciones, analizo la situación de mi estudiante y veo si efectivamente eso calza para él o si las orientaciones, las acciones que yo ya he ido marcando son las que debería continuar trabajando con él. No hay nada obligatorio frente a esto. Es el docente, es el que determina qué es aquello que puede tomar o no tomar para el trabajo con sus estudiantes. Y lo otro es quién se hace cargo de esta carpeta de recuperación de verano o esta carpeta de recuperación para enero y febrero. Se los comenté durante la presentación, pero creo que es bueno hacer un énfasis allí. Se está pensando que durante enero y febrero los docentes están de vacaciones, por tanto, no se está pensando encargarles esta tarea al docente, sino más bien que el docente pueda dar orientaciones al estudiante y a las familias en diciembre, al cerrar el año, sobre cómo realizar esta carpeta de recuperación. Por eso es que en diciembre ya la van a tener a la mano, va a estar colgada en Aprendo en Casa para que ustedes puedan descargarla y para que los estudiantes también puedan acceder a ella. Y se prevé que en regiones con algunos aliados se está viendo la posibilidad de realizar ver la manera de llegar a algunos estudiantes que no están teniendo acceso o no tienen acceso de manera remota. Y la intención es que el docente solamente brinde estas orientaciones al estudiante y a las familias, y como la carpeta es más de un trabajo, está elaborada en una lógica autoinstructiva, tiene una serie de orientaciones para que el estudiante trabaje de manera autónoma. Luego, a partir del mes de marzo, los estudiantes estarían entregando esta carpeta de recuperación y haciéndola llegar justamente al docente para que el docente pueda analizar la información y determinar qué es aquello que ha pasado con el aprendizaje de sus estudiantes durante este tiempo. Definitivamente allí puede entrar todo un proceso en el que el docente pueda retroalimentar al estudiante y pedirle mejoras en sus producciones. Pero todo eso se daría a partir de marzo. Por eso es que les hemos hecho mucho énfasis en que entre enero y febrero el trabajo del estudiante sería de manera autónoma y que recién en marzo el docente tendría acceso a esta información. Eso es. Muchísimas gracias por el espacio para responder las preguntas. Bien, muchísimas gracias, Pilar. Permítame expresar saludos a los colegas de Amazonas, Chicama, Cartavio, Pasco, Cajamarca, Iquitos, Chumbivilcas, Huancayo,
Yungay, Chasuta, San Martín, a todos los colegas que están expresando sus saludos y que han expresado un conjunto de consultas y preguntas que en realidad son muy interesantes. Yo quería decirles que seguro sienten que este espacio no respondemos a todas las preguntas, pero quería compartir solo un momento con ustedes, por favor, que tenemos también un espacio dentro de la plataforma de la estrategia Aprendo en Casa, que está en el marco de las orientaciones al docente, y aquí ustedes van a encontrar un buzón de consultas. Y en este espacio de el buzón de consultas, de las preguntas frecuentes, ustedes van a ver aquí categorías, va a aparecer una nueva categoría. Dentro de poco, la próxima semana, va a aparecer justamente una categoría más que está relacionada a la norma técnica de evaluación 2020. Y ahí ustedes van a poder encontrar muchas preguntas que ustedes han realizado hoy, lo estamos recogiendo y lo vamos a responder, colegas, y van a encontrarlo en estas orientaciones docentes en la categoría justamente de la norma técnica de evaluación 2020. De igual manera pueden hacer uso del formulario de consultas y ahí hacer también una consulta, una pregunta específica que ustedes tengan y que no se encuentren en estas preguntas frecuentes que nosotros siempre le estamos presentando, ¿no? Quería yo señalarles eso. Estamos llevando apunte de todas las consultas, todas las preguntas que ustedes están haciendo y las preocupaciones que tienen, y que eso más bien nos demuestra justamente el gran interés que tienen los maestros y maestras por el aprendizaje de sus estudiantes, porque todas esas preocupaciones no es por uno mismo, sino por los estudiantes, por nuestros estudiantes, por las y los niños y niñas, por los jóvenes y adolescentes que están contando con nuestra mediación, ¿no? Quiero comentarles, colegas, que la siguiente transmisión, como ya lo había adelantado Pilar, justamente vamos a tratar el día viernes 16 a las 7 de la noche sobre la norma técnica de evaluación 2020, que complementará lo revisado el día de hoy en el marco de este ciclo de webinar que le hemos presentado. Entonces, estamos preparando todo este ciclo de webinars en el mes de octubre y en el mes de noviembre para responder a las inquietudes de ustedes y para también brindarles apoyo en el sentido que podamos nosotros llegar, ¿no? Finalmente, recordarles que lo importante es respetar las normas establecidas por el gobierno para evitar la propagación del COVID-19. Esto es muy importante, sobre todo usar constantemente la mascarilla fuera e incluso dentro de casa si fuera necesario, en caso de tener algún familiar enfermo. Lavarnos constantemente las manos con jabón durante 20 segundos o desinfectarnos con alcohol. Voy a invitar ahora a Pilar Butrón a que nos brinde su palabra de despedida. Pilar nos ha acompañado este día y nos va a acompañar seguro en otras jornadas más para poder estar con nosotros. Adelante, Pilar, con tu despedida. Muchísimas gracias. Sí, la intención es que podamos estar nuevamente reunidos mirando todos estos elementos, porque hoy día ha sido como un espacio que los ha dejado con las ideas, yo sé, todavía bastante inconclusas. La intención era solamente darles el panorama general, pero nos vamos a reunir las siguientes semanas para mirar con detalle cada uno de estos elementos: la norma de evaluación, la carpeta de recuperación, esta etapa de consolidación, cómo es que estamos pensando este trabajo con los estudiantes que ingresan de manera tardía. Entonces, tenemos ya una cita, vamos a reunirnos cada semana para empezar a mirar esos elementos con mayor detalle y vamos a trabajar juntos para ello. Entonces, nos vemos el próximo viernes para mirar con detalle la norma de evaluación, que debe ser aprobada justamente entre esta semana, entre el lunes y el jueves debe estar ya aprobada, y el viernes nos reuniríamos para comentarla, para conversar sobre ella, para ver algunos asuntos puntuales sobre ella y esperar ver sus preguntas y dudas al respecto. Así que les recomiendo que en la semana vayan mirando, vayan estando atentos a la publicación de la norma de evaluación, para que el día que nos juntemos, el día viernes, ya tengamos algunas ideas, algunas dudas y preguntas que hacer al respecto, y que después de una ligera presentación podamos discutirlas. Muchas gracias a ustedes por el espacio y nos vemos la próxima semana. Gracias, Pilar. Igual saludar a los colegas de la UGEL Huarmaca de Piura,
Ahí están siempre con sus saludos. Y bueno, para despedirnos voy a pedir a nuestra invitada que como ejemplo de compromiso ciudadano que asumimos nos vamos a colocar la mascarilla. Colegas, no nos olvidemos de protegernos. Muy bien, con nosotros será hasta el siguiente viernes 17 de octubre a las 7 p.m. por este medio, colegas. Los esperamos. Muchas gracias, Pilar. Hasta pronto.